No solo al fútbol mexicano, yo vine al Monterrey, un club modelo aquí en México, no vine a cualquier club. Y se maneja como ya dije al principio en otras entrevistas, se maneja como un club europeo, tiene muy poco que envidiar a clubes de allá y yo creo que eso y también de que me hablaron muy bien de este club. En todos lados hay competencia, sea extranjero, sea mexicano, sea quien sea, siempre tiene un club y más un club así grande como el Monterrey. Yo vengo aquí a pelear, hay un muy buen nivel de jugadores y vengo aquí a pelear un puesto como todos los otros. Mientras más competencia haya dentro de un equipo, es mucho mejor para nosotros y también para la institución, para el cuerpo técnico que tenga competencia individuales y por puestos. Así que yo me siento bien, con ganas ya de poder jugar, pero ya depende del entrenador eso. La verdad que, como todos lados, ¿no? Los clásicos se viven de otra manera. Y más aquí porque son de la misma ciudad, porque es un clásico también muy caliente, dijeron ahí, y que hay que ganarlos. Los clásicos aquí no se juegan, sino que se ganan. Así que yo, como siempre, voy a dejar todo de mí en cada partido, pero los clásicos son un plus. Muy contento, yo tomo de la mejor manera la confianza que me está dando el entrenador, también los compañeros. Será un partido complicado, Cruz Azul es un buen equipo, pero el primer partido mío y con toda la afición aquí, entrando a la cancha con toda esa afición, yo creo que será algo inolvidable para mí. Ya estuve viviendo desde los palcos el partido pasado, pero la sensación que le da a un jugador entrar al campo de juego y ver toda esa gente es algo magnífico y bueno, esperemos. Y yo sé que mañana se va a dar los resultados también para que podamos ganar.